En diferentes ocasiones el apóstol y yo hemos hablado de, de las temporadas, de los tiempos. Y queramos o no, eh, la naturaleza misma muestra y, y expresa las temporadas por las que atraviesa. Not, y recuerden que las cosas visibles se hicieron de las cosas invisibles. Y si podemos entender las cosas visibles, podremos también entender las cosas invisibles porque fueron creadas de lo que no se ve. In, in, in in y aunque el mensaje principal, el tema principal de este mensaje no son las temporadas, quiero enfatizar eh, y, y comenzar con una introducción de ellas. Y, even though the theme of this message is not about the times or seasons, I want to emphasize this. Eh, Escogí eh, eh, este capítulo de la Biblia para predicar hoy porque nosotros tenemos que recordar lo que fue escrito porque fue para nosotros. Um, I chose this chapter in the Bible today to preach on because I, I believe that we have to believe what was written back then for us today. Porque um, yo digo, si un pagano. recibió bendición, fue conocido por Dios, fue posicionado por Dios, fue engrandecido por Dios, mucho más nosotros que somos hijos y que creemos en Él y que estamos en un mejor pacto. God, how, how, how that, that y quiero que pongan la imagen, eh, si me la pueden poner allá arriba. Escogí esta imagen porque la he puesto varias veces en, en Facebook. Facebook. Y la he puesto con, con, con un pensamiento o con una enseñanza de de lo que yo estoy viendo proféticamente en las temporadas que estamos atravesando. Hay temporadas en las que usted está sumamente hermoso, florecido, los árboles, la primavera, todo muestra la belleza de la naturaleza. Pero vienen temporadas donde se va perdiendo un poquito, sigue siendo hermoso, pero se va poniendo usted verde, donde comienza a dar un fruto, comienza a... a, a, a a florecer diría yo y así sucesivamente va a ir ocurriendo hasta que usted como ese árbol se seca está, está seco está eh, parece sin vida pero el énfasis de mi mensaje en este momento es el siguiente But the Dios siempre se asegura que no importa lo que usted gane no importa lo que usted pierda se va a mantener una, una raíz, una, una cepa, una uh, algo fuerte algo que usted no ve pero que desde ahí dios va a seguir construyendo cosas see, platform, cuando usted pierde lose, cuando usted gana gain, win, siempre dios se asegura God de que quede sure algo allí para comenzar a construir en la siguiente temporada to to lo que dios tiene para para usted en ella yo siempre he dicho cuando usted pierde dios cuando usted pierde Dios gana Dígale que esté a su lado Cuando usted pierde Dios gana Cuando usted pierde Dios gana Porque cuando Porque Siempre que usted pierde, usted no se da cuenta que Dios está añadiendo cosas en usted. El martes yo les decía la, la, la palabra que recibí en medio de la adoración. Tus promesas no han sido canceladas. Tus sueños no han sido cancelados. Nada de lo que Dios te prometió ha sido cancelado. Hay un... Una, 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 un, un hold. ¿Cómo le podríamos decir algo? Un call? alto. Un alto. Hay un alto que porque Dios a veces nos tiene que detener para escuchar, para que nosotros lo podamos escuchar para hablarnos al corazón y para hablarnos un susurro al oído, pero no están canceladas sus promesas. Estamos ensanchándonos cuando uno se ensancha, cuando uno comienza a estirarse, duele.

It hurts. Pregúntele a una mujer embarazada cuando su barriga comienza a crecer, a crecer, a crecer. Ask a woman that has been when her belly es una temporada linda porque me miro al espejo, me veo la barriga dentro, de, dentro de, lo, de, lo, de lo deforme de mi cuerpo, me veo hermosa, me veo bella. Y yo no estoy viendo lo que se está formando dentro de mí. I, I y esta es una temporada donde Dios te está ensanchando, estás creciendo como una mujer. and this is a season where you're growing just like and being stretched out like a woman that is pregnant de but God is doing something powerful on the inside duele, and it hurts incomoda, it's uncomfortable it gives you hot flashes no I can't sleep I always think is, is birthing pain going to be a big deal is it going to hurt and believe me it hurts ¿Y cuántas mujeres dieron a luz eh, eh, naturalmente? Y las pobrecitas que las abrieron aquí también las given, considero. Pero venga, no se me distraiga. En medio de todo, of of that, lo que aparentemente estamos perdiendo, lose, Dios está dejando algo. Is algo fuerte. That is algo algo que está creciendo hacia adentro within, que usted no se está dando cuenta de lo que hay en su vientre not pero que va womb. a volver a florecer y vas a dar vida a algo nuevo de Dios dentro de ti. To to eh, quiero que vayamos a Daniel. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Voy a ir rápido, de verdad. Voy a leer el capítulo completo, pero les prometo que voy a ir rápido para que podamos salir. Go 4, 1, we'll Estamos hablando de Naku, Nabucodonosor. About, um, eh, en el en el capítulo 2 Daniel ya había interpretado una visión y un sueño que Nabucodonosor había tenido Y en el capítulo 4 vuelve a hacer lo mismo and in chapter four, he does the same thing. Vamos a leerlo Let's read it. Nabucodonosor in. Estoy como papá <laughs> Partido Nuevo Progresista ¿Cómo es? Partido, partido Nuevo Progresista que me dice que nunca era capaz de decirlo seguido. El Partido Nuevo Progresista tampoco. Nabucodonosor Rey a todos los Rey. Pero es que él no es el único que se le lengua la traba. A mí también se me lengua la traba. Vamos a leer. Nabucodonosor Rey. King Nebuchadnezzar, Él está hablando, Nabucodonosor comienza a hablar eso. He a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. To the nations, the Estamos hablando en este momento de el rey de Babilonia, de la nación más poderosa de ese momento, la nación que más eh, territorios y otras naciones había conquistado. Él estaba hablando a todas las naciones. To Dice: Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y es curioso que este hombre esté hablando a todas las naciones de la tierra, que va a hablar del Dios Altísimo, que ha hecho milagros con él cuando es un hombre. And it's so funny that this man is speaking about all the miracles that this God is doing in all the nations. Que es un rey de una nación completamente pagana. That he's the king of a nation that's completely pagan. Es una nación que tiene muchísimos dioses. It's a nation that has many gods. But he's speaking about the God. O sea, qué con los dioses de él? So, what happened to his gods? Vamos a seguir. ¿Cuán, ¿Cuán grandes son sus señales? How great are his signs. ¿Y cuán potentes sus maravillas? And how mighty his wonders. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. es un dios, es un rey pagano. So pagan Tiene muchos dioses y está hablando del único dios. Está hablando de la grandeza de ese dios. Está hablando de las maravillas que ese dios ha hecho con él. Y nosotros que somos creyentes, a veces cuando pasamos por crisis, crisis, nos olvidamos de que él es todopoderoso, de que él tiene todo bajo control, control, de que nada de lo que está pasando lo cogió por sorpresa. That that him, estamos muertos de miedo, dying fear, pero un hombre Pagano that was pagan. está hablando acerca de ese Dios about this God. en este tiempo. And this time. Usted y yo you and I, nos tenemos que levantar up, para callar todos los ruidos que hay en la calle para streets, hablar del Dios que usted conoce para hablar del Dios que ha hecho maravillas en usted para hablar del you, Dios que ha provisto y que ha provisto en abundancia para usted entonces este es un tiempo so de que si un Dios pagano no that, se quedó callado quiet, una iglesia Tampoco puede estar en este momento callada Vamos a seguir Dije que no iba a Vamos al 4 Yo Nabucodonosor Es que no quería, no quería leer todo el, el, el Sueño que él tuvo y la visión Porque después Daniel la va a repetir Pero encontré aquí en esta, esta mañana Cosas que son importantes que las veamos Hay veces uno va a la, a la Biblia Y I didn't want to read the whole thing, but I know that there's some things that are olvida. very important to say. Y se me olvida. Es que usted se fue mucho tiempo. I <laughs> Hacía tiempo no traducíamos, yeah, es cierto. ¿cierto? Es cierto. <laughs> y yo pienso que uno se va como desacostumbrando. Y ella dijo que ha pasado mucho tiempo desde que he traducido y que la gente se acostumbra a eso. Y me emociono. And I get excited. I'm here. Listo. I'm here. Okay. Vamos a despacio, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Estoy listo. Cuando nosotros estaba tranquilo, ah, que uno estaba entonces, va a la Biblia nuevamente y ve cosas que son importantes. Es como papá dice, y, y lo hago ahora en este momento con más intención desde que él me dijo eso. To the Bible to like papá me. Porque papá me dice, tú vas a la Biblia no a encontrar algo, sino a encontrar a alguien. Porque allá hay vida. En there. cada palabra hay vida. Entonces, vine. yo, Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa. Y floreciente calm, en mi palacio. Y Vi un sueño que me espantó. Me afraid. Y teniendo en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza. Por esto mandé que vinieran delante de mí Todos los sabios de Babilonia Y quiero eh, Parar aquí un momento Porque les dije que en el capítulo 2 Él había tenido otro sueño ¿verdad? Usted moment, lo ha I leído said, That in chapter 2, just as you have read, that he had another dream. And what happened was that at that time, he also called all the magistrates, all the wise people, and everyone that can interpret y ninguno dreams. Pudo interpretar el sueño que él tuvo. And no one was able to interpret his dream. Solamente Daniel. Only Daniel. Pero es curioso que dos capítulos después, but it's very funny that two chapters later, tiene otra visión y otro sueño. Ya sabe que en el anterior Daniel fue el hombre. He know, he that then, ago, was the man. Sin embargo, vuelve a llamar a todos los magos y a todos los sabios y a todos los científicos de Babilonia. So ¿No les parece eso curioso? Eh, eh, ¿No le parece eso curioso? Porque hay temporadas en las que usted sabe que Dios le proveyó en momentos difíciles. There are where you know that God has in y usted atraviesa otra vez y sigue caminando y se va bien y voy bien porque Dios proveyó y, y Dios se mostró en ese momento. You know moment. Y entonces entró en esa temporada otra vez que se le cayeron las hojas y, y no tiene un peso en el bolsillo. Y usted no va al capítulo 2 a recordar que el... el sueño fue interpretado por Daniel, sino que usted vuelve y se preocupa y vuelve y llora, entonces no va a la iglesia. Entonces, ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Two, ¿Se da cuenta de lo cíclico que Nabucodonosor está haciendo en medio de eso sabiendo que hubo alguien que se lo interpretó en el capítulo 2, pero sin embargo volvió en el capítulo 4 con el mismo sueño a llamar los mismos magos, los mismos científicos, los mismos... And you can notice that this cycle that he's repeated, instead of chapter 2, where he called that man again, he's going through that same cycle all over again, where he calls all the people to interpret for him. That's not just Nebuchadnezzar, that's an image, a reflection of us. Y volvemos otra vez a la misma and por we'll esto again. mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño so be interpret y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos the y the le dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación and

una riqueza en el reino espiritual a la cual usted tiene acceso. En cualquier circunstancia. In any circumstance. Como padre. As a father, como amigo. As a friend, como hermano. As como a trabajador. Brother, as a worker, como esposo. As a husband, como esposa. A wife. Pero aún así, teniendo toda esa riqueza, But even all those riches, vamos al, al psicólogo, we go to the al consejero clínico. To the, to the, um, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, porque si Dios nos dio la sabiduría para eso, es para que tengamos acceso a ellas. That, to Pero si yo tengo acceso a algo divino que me va a dimensionar y que va a traer las soluciones a mi problema, a mi dificultad o a mi circunstancia. Porque yo me voy a conformar con los magos, con los brujos. Y estoy hablando de eso no en el en el en el en el en la palabra en sí, porque yo sé que usted no va a que le lean las cartas. Pero lo estoy representando cards. con lo que todos son magos, adivinos y toda esa vaina en la parte humana, en la parte terrenal. Jeremías Book of the Bible is saying in the human part in the earthly realm. Janabucodonosor supo que Dios estuvo con da, con Daniel y que obviamente estuvo con él. Nebuchadnezzar already knew that God was with Daniel and that he was with him. Tuvo otro sueño he had another dream, y se volvió otra vez al mundo. And he went back to the world. Ahí <laughs> lo tengo. Sigamos. <laughs> hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. And finally Daniel came to me into, the, into my presence and told him the dream. He is called Balthazar after the name of my God. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Vamos a escuchar el sueño porque es muy interesante. Benzar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que aún y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. I said, Beltasar, chief of the magicians, I know that the spirit of the holy gods is in you, and no mystery is too difficult for you. Here is my dream, interpret it for me. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. And these are the visions that I saw while I was lying in my bed. I looked and there before me stood a tree in the middle of the land, and its height was enormous. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. The tree grew large and strong and its top touched the sky and it was visible to the ends of the earth. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo del que de él Perdón, debajo de él se ponían a la sombra las bestias... Perdonen que es que como están separados, me confundo. Eh, se ponía, sí, todavía estoy en el 12, listo. De todas las, debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. It's The leaves were beautiful, and its fruit abundant, and on it was all the food, and under it wild animals found shelter, and the birds lived in its branches, and from it every creature was fed. bien las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo decía del cielo. And in the visions I saw while I was lying in bed, I looked, and there before me was a holy one, a messenger, coming down from heaven. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol. Y cortad sus ramas. Quitadle el follaje. And he called in a loud voice, saying, Cut down the tree and trim its branches. Dispersad su fruto, vayas en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Strip off, strip off its leaves and scatter its fruit, let the animals flee from under it and the birds from its branches. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. and let the stump and its roots be bound with iron and bronze and remain in the ground and the grass in its fields let him be drenched with the dew of heaven and let him live with the animals among the plants of the earth. su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él. Siete tiempos. Let his mind be changed from that of a man and let him be given the mind of an animal till seven times pass by for him. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. The decision is announced by messengers and the holy ones declare its verdict. Es interesante porque esto fue un, de, esto fue un decreto divino. It's really interesting because this was a divine decree. Porque Dios habló de bendecir because God spoke about blessing a, un rey pagano. a pagan king. Y habló de ese hombre que era su and he spoke about that man that he was his servant. He spoke about that man that was a chosen one and elected by him. En este tiempo, and this time. Nosotros tenemos que estar muy cuidadosos y discernir, We have to be very careful and discern. A quien Dios elige, who God is electing, a quien Dios decidió soberanamente elegir who God is to choose, para posicionar, to position, no solamente en la en el gobierno como cabeza de esta nación, nation, sino la, de la decisión soberana de Dios usarlo, him, para establecer nuevamente las simientes de esta nación, nation, en las cuales no se fundamentó desde los primeros padres. En Dios creemos y este hombre. Un pagano que todo el mundo detesta, detests, que no es políticamente correcto, not correct, veo creyentes he, he, que hablan en contra de él. That speak him. Mucho cuidado. Be careful. Porque a Nabucodonosor lo escogió Dios. Chosen, y era un hombre pagano. And he was a pagan man. Fue un hombre elegido por él para sus propósitos. For Así que usted no reniegue ni critique a nadie. So don't fuss or about sino discierna qué Dios quiere hacer con la persona que él mismo eligió but God to with la iglesia person. no puede estar más en silencio tirando piedras desde las cuatro paredes nosotros tenemos que posicionarnos y tener una voz afuera pero no la voz nuestra sino la voz de Dios voice, vamos a seguir con Nabucodonosor ya voy a leer desde aquí porque eso me confunde yo, el rey Nabucodonosor he visto este sueño el 18. Tú puedes, Beltsasar, dirás, tú puedes, Beltsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Porque mora en ti el Espíritu de los Dioses Santos. Si este hombre que es un pagano this... discierne que el Espíritu de Dios está sobre él, mucho más nosotros que somos la iglesia del Señor y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que discernir that. sobre quién está el espíritu de Dios y lo y que Dios intenciona hacer con cada persona. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. so then daniel who also is called balthasar was greatly perplexed for a time and his thoughts were terrified him. Y el, el rey habló y dijo: no te ni el sueño ni su interpretación. and he said balthasar do not let this dream or meaning alarm you balthasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal. Te quieren. Balthazar answered, My Lord, if only the dream applied to your enemies and its meaning to your adversaries. El árbol que viste que, se, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos. The tree that you saw, which grew large and strong, and with its top touching the sky, visible by the whole earth, with its beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all. Debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres oh rey. Giving shelter to the wild animals and having nesting places for its branches and birds, you it, it you. Alone, Our Majesty and King. que creciste y te hiciste fuerte. Like pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo and your majesty saw a holy one a messenger coming down from heaven saying cut down this tree and destroy it. mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. but leave the stump bound with iron and bronze in the grass of the fields y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. And let it be drenched with the dew of heaven. Let him live with the wild animals until seven times pass by for him. Esta es la interpretación, oh rey. This is the interpretation, your majesty. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Que te echarán de entre los hombres y con las the bestias del campo será tu morada y con hierba del campo. te apacentarán como a los bueyes like y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Y quiero i want you to pay attention to this and i hope i'm not being too boring. until you acknowledge that the most high is sovereign. and he does whatever he wishes. Y que lo da a quien él quiere. and he gives to anyone he wants. Yo creo que yo quiero que todos ustedes lean esa partecita de ese versículo, porque everyone, tiene que introyectarla y metérsela la bien adentro de su corazón. Porque necesitamos entender to la soberanía de Dios, las maravillas de Dios. Wonders, cuando da That when he gives, y cuando quita, and when he takes away, ¿por qué da? Give, ¿Y por qué quita? ¿Por qué permite en ciertas ocasiones que el enemigo llegue y trate de destruir lo que hay alrededor tuyo? And and Necesitamos repetir esto, dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que... Y que lo da a quien él quiere. Pero mire qué promesa más linda. But look at this beautiful promise here. A un pagano. To a pagan man. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, la cepa la de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará. <laughs> eso eso es una esto es una cosa hermosa This is something that's beautiful. esto es una cosa hermosa que todo creyente en este tiempo por lo que estamos atravesando debe entender debe meterse aquí adentro. Dios no that in quita. God doesn't take away. Dios añade. God adds on. Tú lo ves que quita naturalmente en las cosas naturales y te sientes preocupado. You see that in the, in the realm, Pero en el momento away. en que está quitando, no está quitando, sino que está añadiendo. Vamos a ir al versículo 26 nuevamente desde el principio, por favor. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra sepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. It says, 26, the command to leave the stump. On the tree Vea, of its roots. Means that it will be restored to you. We should rejoice. Dios está algo nuevo. Because God is doing something alegrense, new. No pierdas, rejoice. Not for what you're losing, but for what God is adding on. No se preocupe. Don't worry. Because that foundation, that stump, remains there. And what God is going to add ser on. Una comparado a lo que, va a ser una tontería comparado a lo que usted vio anteriormente be, like lo que usted vio antes what you before, las maravillas que vio antes no son nada are, para lo que dios va a hacer en este tiempo dios tiene que arrancar God has to hasta que no miremos al cielo. Until we don't y finalmente heaven. reconozcamos que Él es el que tiene el Señorío. And que el cielo es el que gobierna. Que todo está bajo su control. That que no hay nada. Nada está bajo el control de los hombres. Que bueno estar bajo control. Que bueno tener las cosas. Y que yo decida cuándo tenerlas, cuándo tenerlas, cuándo cogerlas y cuándo dejarlas. Them, Humanamente eso es lo mejor que puede haber. Humanamente es lo mejor poder predecir qué va a pasar en una semana, en 10 días, en 20 días, en, en un año. Pero days. Dios quiere que tú no te confíes en lo que tú crees que va a pasar. Él necesita toda nuestra atención. Él quiere toda nuestra atención. He He wants all of our attention. Y si tiene que arrancar las and árboles, to, las ramas them, them away, y dejarte you, una raíz seca así como esta, as stump, like así one, como esto, just like this here, te va a dejar. He's going to do it. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque primero es lo que él vio, de lo que, que, lo que nosotros hemos visto. Vamos a seguir. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. So, accept my, my, my warning. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Listo. Renounce your sins by doing what is right and your wickedness, and being kind to the oppressed and it may then be your prosperity will continue. Oh, yeah. ¿A usted no le encantaría que Dios le mandara un sueño así y una interpretación así de lo que le va a pasar? You that you a like in to ¿No le gustaría? You like it? Sería, ¿Sería espectacular para mí? Sería espectacular. ¿Yo estaría pendiente a mi corazón, a lo que estoy haciendo, a cómo la estoy embarrando? ¿Verdad? right Pero es curioso. But it's funny. Vamos a seguir leyendo. We'll keep reading. Todo esto vino el 28. El 28 arriba. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. All this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later. ¿Cuánto le dijo que iban a pasar cuántos tiempos? How many times and seasons did he said would happen? ¿Qué significa el siete? What would the mean? La perfección de la creación de Dios. The of God's creation. En siete días, In seven days, él terminó la creación. He, he y al cabo de doce meses, gobierno, 12 months, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. As the king was walking through the roof of the royal palace in Babylon, he said, "It's not. Isn't this great? The great Babylon that I have built in this royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" Eh, 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 espérate. Esperate. Esperate. Aquí tiene que haber algo malo, ¿cierto? Something. something has to happen. Here, Aquí tiene right? que haber algo malo porque hace 12 meses exactamente Daniel le dijo que le iban a cortar. El árbol. And something wrong has to happen here because 12 months ago Daniel said that they would cut him down to the stump. Y que le iban a poner a la and that they would uh, um, attach um, chains and, and bondages around the, the, the stump. Le dio una alerta. He, Cuidado. he gave him a warning. He said, be careful. Pero él estaba tan contento. But he Deleitándose en lo que tenía. Disfrutando su casa. Enjoying his palace. El jacuzzi, his jacuzzi la piscina, his pool, el patio. His patio. No es que sea malo. Es que a veces uno se distrae tanto con esas cosas. It's just that sometimes people can get so distracted digo, with these oh my god, todo lo que he construido, todo lo que he podido lograr hacer. Wow, everything that I've built and I've been able to accomplish. Para mi gloria. For my glory. Para mi majestad. For my y Dios le dice, "Así." la chita. Okay, here goes the axe. Esto no es otra cosa que la temporada donde pasó el hacha. This is not another season where the axe passes over. Duele. Aún esta palabra estaba en la boca de Nabucodonosor, el rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Ay padre, qué decreto tan duro. El reino a serious decree sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo y lo da a quien él le da que diga 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 la gana And it says, "Your royal authority has been taken from you. You will drive away from people and will live on the, with the wild animals, and you will eat from the grass like ox. And seven times will pass over you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all the kingdoms, and He gives it to He wishes." Siete tiempos. Seven times. A veces yo veo. personas que caen en ciclos repetitivos. Y yo y yo y yo y yo pienso, ¿será que no aprendió lo que tenía que aprender en el ciclo anterior cuando pasó por eso? ¿Será que perdió el año, así le decimos en Colombia, que perdió el año? ¿Será que perdimos el año? ¿Será que tenemos que repetirlo? ¿En qué fallamos? Porque humanamente yo puedo estar haciendo lo que creo estar bien. Humanly, right, Pero aquí adentro inside, es donde Dios dice, is where God says, vamos a cortarla. Voy a construir en ella. Yo espero que en la siguiente temporada lo que puse en ella de tanto fruto que ella reconozca que soy yo. Produce, y cuando otra vez me distraigo y empiezo a hablar de las cosas maravillosas que he tenido, had, Dios dice, says, déjame mirar el me mirará dentro del corazón. Ah, oh, voy a tener que cortarlo otra vez I'm gonna have to cut him down again. En la misma hora se cumplió la palabra sobre En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor Y fue echado de entre los hombres Y comía hierba con los bueyes Como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció como Daniel como, Perdón, como plumas de águila it's okay. immediately what has been said about nebuchadnezzar was fulfilled. he was driven away from the people and ate grass like the ox and his body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird. and at the end of time. ¿Vuelve y habla el Rey? the king speaks again. Mas al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo time, I, Recuerden que él, El decreto de, hacia él fue Que se iba a convertir como un, como un animal le crecieron, le crecieron todo Le crecieron uñas Él estaba por ahí comiendo hierba like of, of the, of the <laughs> Yo sé que usted no está comiendo hierba En este momento I know that you're not just eating um, grass from the field Herbas. at this time.: I know that you're not eating grass from the field like Nebuchadnezzar. Pero está comiendo? But what is he eating? What is he eating Que está comiendo? Que necesita mirar al cielo. What is he eating that he needs to look up to heaven? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. I raised my eyes up to the heavens and my honor was restored. Y bendije al altísimo. And my was Y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es y su reino por todas las edades. And I praised the Most High and honored and glorified him, he who lives forever. Mire lo que dice esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire lo que hace. El, el hacer una confesión como esa mire lo que like pasa this. cuando usted hace una declaración como la que acaba de hacer nabucodonosor like qué hace usted en medio de comer hierba. ¿Usted va a preocuparse? You're going to worry? ¿Usted va a tener miedo? Are you going to be fearful? ¿Usted va a decir otra vez que hay en el mismo siglo? Are you going to say oh I've fallen in the same cycle o usted over you or are you going to raise your eyes up to the heavens and decree Mira the declaration that came to de look at the consequence of this declaration de lo lo look at what happens after he says and confesses what God signifies at that same time my sanity was y la majestad de mi reino. ¿Qué usted piensa? Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue establecido en mi reino y mayor grandeza me fue. my advisors and nobles sought me out and I was restored to my throne because I became and I became even greater than before he had a great position and they, they threw him out to you don't worry because they have their phone and if they don't have it God's going to give it to you Nabucodonosor estuvo comiendo hierba con los animales, pero tuvo, entró en razón, miró al cielo y hizo una declaración. Y este es el momento en que tenemos, que la iglesia se tiene que levantar para hacer esa declaración. Well. ¿Y cuál fue? que mayores cosas haríamos And que that las is, que Él hizo. That we will do than the that he's done. Y viene. And it's coming. Y lo único que está haciendo Dios es que los hombres miren al cielo y reconozcan el poderío de Dios. For God, for que un, 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 un ser microscópico nos vino a poner de rodillas. Being came and put, put nos puso a the... comer hierba. put us to our knees and put us to made to eat grass para que al cielo, so that we could look up to heaven la del Dios and recognize the greatness of God Almighty do you know something? El enemigo piensa, the enemy thinks que de ahí no va a salir nada. that from this place nothing is going to be born Pero Dios dijo, pónganle cadenas alrededor de ese tronco. ¿Sabe qué significa la cadena? Do you know what those, those mean? Esa cadena no significa atadura. They don't mean and in a bad way. Eso significa que Dios dijo, esto no me lo tocan. Satanás, esto no me lo toca. Satan, you won't touch this. Y, el, y Satanás va a decir, ¿para qué si eso está muerto? Y Dios dijo así. ¿Ah, <laughs> Te voy a sorprender. I'm you. Te voy a sorprender con lo muerto. Te voy a sorprender con lo muerto. I'm you with what seems dead. Así que termina de morir. So, stop dying. Terminemos de morir. Let's stop dying. No, vamos a morir. Oh, no, we're gonna die. Yes. Sí. Ahora Nabucodonosor alabo. And Yo then, Nabucodonosor alabo. And now I, Nebuchadnezzar, praise, engrandezco. And I, uh, Place on high, y glorifico al rey del cielo. Porque heaven. todas sus obras son verdaderas. Y sus right. caminos justos. His, his y just. él puede humillar and who a los que andan en soberbia. Pride, yeah. Dejémonos humillar. Let us be humbled. Hay mayor recompensa. There's greater reward. Dejémonos humillar. Let us be humbled. Hay mayor recompensa. There's greater reward. No se ofenda. Don't be offended. No se ofenda con Dios. Don't get offended with God. Levante su, su mirada al cielo. Y reconozca su grandeza. And recognize his greatness. Cuando usted vaya a cualquier lugar que esté muerto del miedo, usted le va a decir. You're gonna say, de miedo Why am I gonna be afraid for? dios nos va a levantar God is raise us up from this. dios nos va a, a, a hacer fructificar más de lo que hasta ahora lo hemos hecho así que pongo una mano en su corazón so, place a heart, a hand over your heart. vamos a darle gracias al señor We're gonna give thanks to God. porque si lo hizo con un pagano Because if he did it with a pagan man, no lo va a hacer conmigo y con usted. No lo va a hacer. What, what Él lo va a hacer. He will do it. Señor, God, gracias, gracias thank you por lo que estás haciendo. You gracias. Thank you. Porque aunque no veamos, Estás haciendo y construyendo cosas maravillosas dentro de nosotros. You are doing and us. Yo sé que cuando despierto, cuando despierte mañana, tomorrow, no voy a ser la misma. No porque tenga una cana más. No porque um, Una arruga más. Sino que tú estás puliendo mi corazón. But Estás puliendo mi vida. And you're, um, me. Estás haciendo una cirugía a mi you're corazón. Doing a, surgery to my heart, a mis ojos. Porque me estás poniendo nuevos lentes para ver a través de los tuyos and to to mis oídos my ears, para escucharte señor to you, así que este día en esta mañana so, day, yo dedico todo lo que soy mi cuerpo mis oídos mi visión todo todo quien soy todo lo que tengo y te lo doy a ti nuevamente lo rededico a ti yo te bendigo I bless you. Y te doy gracias. And I give you en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. gracias.